desarrollo de las noticias. El futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga, está reunido hasta ahora con representantes del círculo policial a propósito de intercambios que se realizan a las medidas previstas dentro de la ley de urgente consideración. Nos vamos al móvil, nos informa sobre este tema Nicolás González. Buenas tardes, bienvenido. Exactamente, Rosario, ¿cómo te va? Buenas tardes para todos. Aquí está Jorge Larrañaga, hace aproximadamente una hora ya reunido con los integrantes del círculo policial en esta jornada, en la cual ha tenido también reuniones en lo previo, por ejemplo, entre otros, con el fiscal del corte, estamos hablando de Jorge Díaz. En instante vamos a repasar ello. Pero a propósito de temas que tienen que ver con lo policial y con la seguridad, vamos a repasar nuevas reglamentaciones, medidas que está proponiendo esta ley de urgente consideración. Ustedes saben, son 99 medidas en total en materia de seguridad, unas 43 páginas en este proyecto de más de 250 páginas, el anteproyecto que se dio a conocer en la jornada anterior. Por ejemplo, vamos a comenzar a repasar el tema de las potestades a la policía, las nuevas potestades que puede tener el policía a partir de ser aprobado este proyecto de ley de urgente consideración. Estamos hablando próximo al mes de abril. Por ejemplo, entre otras cosas, lo referido a la utilización del arma de fuego. El hecho, por ejemplo, de que no tenga la obligatoriedad de identificarse en un hecho puntual en el cual el funcionario policial esté actuando. Esto es lo que ha preparado para nosotros Carolina Ramos para poder entender algo más sobre las nuevas potestades de los policías. El nuevo proyecto de ley establece que se haya exento de responsabilidad penal no solo aquel que obra en defensa de su persona o derechos o de la persona o derechos de otro cuando defiende la entrada de una casa habitada, algo ya vigente, sino también aquel que en caso de las zonas urbanas lo haga en balcones, terrazas, azoteas, barbacoas, jardines y garage o similares, siempre que tengan una razonable continuidad con la vivienda. Y en el caso de las zonas suburbanas o rurales, aquellos que lo hagan en galpones o instalaciones que forman parte del establecimiento. También se hallaría exento de responsabilidad penal el funcionario de la Policía Nacional, de la Prefectura Naval o del Ministerio de Defensa que con motivo del cumplimiento de sus funciones repela una agresión física o armada contra él o un tercero empleando las armas o cualquier otro medio de coacción en forma racional, proporcional y progresiva. El proyecto de ley también prevé pena de penitenciaría de 15 a 30 años cuando se cometa un homicidio contra un guardia de seguridad privada. Otras potestades que adquiere la policía con este proyecto de ley son las siguientes. Además de interrogar autónomamente a un imputado a los efectos de constatar su identidad, el policía podría realizar averiguaciones, investigar, obtener pruebas y aclarar el presunto delito imputado y luego proceder a ponerlo a disposición para que declare ante el fiscal. Además de poder registrar la vestimenta, equipaje, objetos y vehículos de quien haya cometido o intentado cometer un delito, el policía también quedaría habilitado a registrar a personas en el marco de procedimientos policiales preventivos rutinarios en busca de armas, droga u objetos robados. La policía podría además hacer uso de la fuerza legítima cuando el personal advierta la inminencia de un daño por parte de personas con arma propia o impropia a fin de salvaguardar la vida o la integridad física propia o de terceros y para disolver reuniones o manifestaciones públicas que no sean pacíficas cuando participen personas que porten armas propias o impropias o que exterioricen conductas violentas o tendientes al ocultamiento de su identidad. Por otra parte, el personal policial quedaría eximido de identificarse y de advertir su intención de emplear la fuerza cuando exista peligro para la vida o integridad física de terceras personas. Respecto a los límites para el empleo de armas de fuego, en la ley vigente las armas no deben usarse excepto cuando una persona ofrezca resistencia armada contra la policía. En el proyecto de ley se especifica cuando ofrezca resistencia con arma propia o impropia con capacidad letal o de apariencia letal. También, al inciso en el que se menciona que el policía deberá reducir al mínimo los daños y agresiones con su arma de fuego, el proyecto de ley agrega siempre que ello garantice su vida o integridad física y o de las terceras personas. En relación a la presunción de inocencia, se añade un nuevo artículo que señala: salvo prueba en contrario, se presume que la actuación del personal policial es acorde a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. Hablemos ahora de penas y de nuevos delitos, algo ya habíamos adelantado en las ediciones anteriores de BTV Noticias, luego de conocido públicamente el anteproyecto de la ley de urgente consideración. Y cuando hablamos precisamente de creación de penas, de endurecimiento de penas, estamos hablando de lo referido a menores infractores y también, por ejemplo, a delitos sexuales. Vamos a compartirlas.
En cuanto a los menores infractores, la ley duplica la pena máxima de privación de libertad, que pasa de 5 a 10 años, y los antecedentes se conservarán cuando un menor cometa un delito de violación, abuso sexual, rapiña, homicidio intencional o lesiones graves y gravísimas. Por lo tanto, luego de los 18 años y en caso de que vuelva a cometer algún tipo de delito, no será juzgado como primario. En materia de abuso sexual y violación, la ley de urgente consideración también endurece las penas. Para el caso de violación, se aumenta de 4 a 16 años de penitenciaría. Para el abuso sexual, la pena será de 3 a 12 años de penitenciaría. Y para el abuso sexual especialmente agravado, será de 4 a 16 años de penitenciaría. El capítulo sobre seguridad pública también modifica los aspectos relacionados con la función policial y su relacionamiento con la población. En este sentido, la ley de urgente consideración prevé penar la resistencia al arresto por parte de la policía con 6 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. Además, se suma el agravio a la autoridad policial con una pena de 3 a 12 meses de prisión para quien obstaculice, ofenda, agravie, lesione u arroje objetos a la policía en el ejercicio de su función. Vamos a continuar ahora hablando de lo que fueron las reuniones de Jorge Larrañaga a lo largo de la jornada de hoy, compañeros, porque como lo decíamos anteriormente, estuvo visitando la sede central de la Fiscalía General de la Nación, se reunió con el fiscal de corte Jorge Díaz sobre la hora 14, fue una reunión de aproximadamente 2 horas, allí estuvo todo el equipo del Ministerio del Interior, futuro Ministerio del Interior, acompañando al futuro ministro y también el actual equipo que rodea al fiscal de corte Díaz en lo que es esta sede, en la cual funciona lógicamente el despacho del mismo. Larrañaga, en el contacto con los medios, dijo que sobre la mesa estuvieron los temas referidos fundamentalmente a las modificaciones que se prevén en el proceso penal. Entre otras cosas, señaló en la nota que las medidas que se prevén en esta ley de urgente consideración, que va a estar a consideración del Parlamento a partir del próximo mes de marzo, no serían suficientes para combatir la delincuencia. Acá está parte de lo que decía Larrañaga hace algunas horas. Yo creo que vamos a tener una buena relación, tenemos ámbitos de participación y de relacionamiento entre la Fiscalía y el Poder Ejecutivo, de manera de poder tener esa forma de accionar que permita el mejor objetivo. El futuro ministro del Interior aseguró que las 99 medidas en seguridad contempladas en la ley de urgente consideración no alcanzan para combatir el delito. Yo no creo que sea suficiente porque siempre hay que llevar adelante políticas sociales, políticas educativas, políticas de rehabilitación y políticas punitivas también. En cuanto a la situación de las comisarías, Larrañaga negó que se vayan a modificar las zonas operacionales en Montevideo y recordó las medidas en esta materia. Vamos a hacer un estudio en donde queremos saber cuántas comisarías estaban funcionando hace 15, hace 10 y hace 5 años con relación al presente. Y también la cantidad de efectivos policiales en cada una de esas comisarías en todo el país. Porque en muchas partes y en muchos departamentos del país tenemos comisarías cerradas, comisarías con funcionamiento part-time y comisarías con la presencia de muy poco personal, al punto que si tienen que salir a patrullar, tienen que cerrar la comisaría, salir a patrullar, volver y abrir la comisaría. Bien, a propósito de lo que es el relacionamiento entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior, claramente hoy Larrañaga sentenció que es importante el rol en conjunto de los dos componentes, así también lo señaló Jorge Díaz, aquí lo importante es que los fiscales y las policías y los policías trabajen en conjunto, decía también el fiscal de corte, que cuando se refirió a la nota a, por ejemplo, algunas medidas que se prevén de modificaciones del proceso penal en la próxima ley de urgente consideración, señaló que no las tiene completamente estudiadas y leídas porque recién recibió el anteproyecto en la mañana precisamente de este miércoles, de este jueves, pero entre otras cosas decía que actualmente en el caso de la eliminación que se prevé de las libertades vigiladas como así también del proceso abreviado, señala que hoy el proceso abreviado significa el 14% de los procesos judiciales y en el caso por ejemplo de las libertades vigiladas en la actualidad
3.000 personas están bajo el régimen de libertad vigilada. Esto puede impactar de gran forma que estas dos medidas sean eliminadas en la próxima ley de urgente consideración a lo que es el actual proceso penal que se rige bajo el régimen del Código de Proceso Penal, del nuevo Código de Proceso Penal. Sobre esto, Díaz dice que la Fiscalía va a estudiar en detalle cada una de las medidas que se están planteando. Bueno, eso es lo que vamos a analizar. Queremos hacer un análisis serio, un análisis profundo, sobre todo en qué impacta en el funcionamiento de la institución, en qué impacta en las cargas de trabajo de los fiscales y en qué impacta en la eficacia y eficiencia del sistema. Queremos dar una respuesta que sea un planteo fundamentado y sobre todo sugerir, proponer las soluciones o los cambios que logren el fin deseado, que es tener una institución que sea eficaz y eficiente en el funcionamiento. En cuanto a las medidas que prevén aumento de penas, Díaz insistió en la importancia del cumplimiento efectivo. Antes de pensar en el monto de la pena, pensemos en qué pena, qué parte de ese total se cumple efectivamente. Y antes hay otra cosa, que es que para aplicar una pena tenemos que tener un sistema de investigación y de persecución criminal eficiente. Porque si yo soy ineficaz en la investigación y en la persecución criminal, por más que tenga penas altísimas, el resultado va a ser igual. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Bueno, bien, compañeros, están viendo en este momento ya al futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Terminó la reunión con el círculo policial. Vamos a escuchar lo que está señalando Larrañaga, que recién precisamente también hacía referencia al caso de la legítima defensa, lo que habíamos señalado anteriormente en el informe que habíamos presentado, realizado por nuestra compañera Carolina Ramos. Vamos a escuchar lo que dice Larrañaga en este momento. Y en forma puntual en el análisis de un artículo, lo que determina claramente es la voluntad del gobierno de que no se puede interferir el libre tránsito de personas, de vehículos en la vía pública. Y eso es lo que requerirá, mediante las garantías necesarias, la intervención de la policía. No es la intención de eso. Estamos en vivo para BTV Noticias. Le quiero consultar, aprovechando que acaba de culminar esta reunión, ¿de qué se trataron? ¿Cuáles fueron los temas que manejó con el círculo policial? Mire, el círculo policial es una institución que tiene 90 años. Entonces, quisimos venir para tener una relación de ida y vuelta y poder conversar sobre la base de una experiencia acumulada que tiene un personal que tiene calificación y que ha tenido una vida al servicio de la defensa de la institución policial. Por eso estamos acá. ¿Se plantea algún tema que no está en la ley de urgente consideración y que se lleve como deberes, digamos, para analizar o poder incorporarlo? Mire, se hablaron de temas generales. Eso no implica que en un futuro se puedan hacer aportes y nosotros recibir aportes o críticas o demandas De situaciones que se puedan plantear. Me parece que el gobierno, y esto es lo que ha reclamado el presidente de la República, va a hacer es escuchar y hablar con todo el mundo. Hoy hablamos con el fiscal de corte, hablamos con el círculo policial, vamos a hablar con la Suprema Corte de Justicia, es decir, hemos hablado con los sindicatos, vamos a hablar con los partidos políticos. Vamos a conversar con las organizaciones gremiales, vamos a hablar con la sociedad civil, porque el Ministerio del Interior, por mandato de la Constitución, es responsable del respeto de la autoridad y de la convivencia que hay que recuperar en el Uruguay. ¿Se manejó hoy en la reunión que un agente retirado, un policía retirado, tenga la libertad de poder poseer un arma y poder utilizarla en caso de verse perjudicada su seguridad, digamos, en la vía pública, como está previsto dentro de la ley de urgente consideración? Bueno, ese es un aspecto que está en la ley de urgente consideración en cuanto a la posibilidad de intervención frente a flagrancia de delitos. Eso es algo que se analizará y se discutirá.
Por eso yo le decía a... ¿Los del círculo policial están de acuerdo con esta medida? Están en esa línea. Yo le decía a la señora periodista que no podemos olvidar de que estamos hablando de un anteproyecto. Que ese anteproyecto recién se transformará en proyecto después del 1 de marzo, cuando se resuelva presentar oficialmente al Parlamento. Y en ese momento todavía se va a tener los plazos constitucionales para la discusión de las dos cámaras.